Thank you.
estáis hoy? Caracterizados. A ver, no te escondas. No te escondas detrás de la columna. Pero usted es muy buena. ¿Qué pasa, Angelina? ¿Estás aquí? Con la patria no es patria. No, pero la canción tengo chopitos, tengo de todo. A ver. Qué mal. Patatas con pulpo, callos, pinchos por unos, pinchos de tortilla, pestiños, café, orujo y una sonrisa así de grande para todo el mundo. Bien, bien. ¿Esto cómo se llama? Pestiños. Pestiños. Receta tradicional de la señora Elba. Muy poco, va a ser muy poco tiempo y que interrumpa pues lo que es el placer de conocer a todos nuestros artesanos y a toda la gente que ha venido a conoceros. A conocer Pola y en definitiva a darles lo mejor que tienen, que es lo que pueden hacer con sus manos, con el cariño del corazón y con la voluntad de hacer bien las cosas. Lo primero, dar las gracias a todos los que estáis haciendo que este mercado sea posible, dar las gracias a las personas que le han dedicado tiempo, nervios y muchas veces vísceras para que esto salga para adelante, porque hace falta ponerle ganas para que funcione. Muchas gracias a todos los miembros de la Concejalía de Desarrollo, de verdad que es muy importante que funcione. Gracias a los visitantes, que lo hacéis que esto sea una realidad. Muchísimas gracias a la gente, a los de los puertos, a los artesanos, que lo hacéis también. Y de verdad, yo creo que este año nos hemos superado y me parece que cada año hay más calidad, más cantidad y cada año se disfruta más. Y cómo no, a todos nuestros ilustres visitantes, a todos los alcaldes que están acompañándonos, haciéndonos todavía un poco más fuerte. Antonio, me decía antes que el recibimiento que le había dado el concejal cuando llegó es bienvenido a tu pueblo. Antonio, bienvenido a tu pueblo. Este es tu pueblo, desde luego ya te digo que personalmente nos has ganado, con los hechos nos estás ganando día a día y yo sé que la labor que tienes de mejorar y de hacer inversiones en toda Castilla y León no es fácil, pero desde luego en Pola de Gordón tenemos que agradecértelo muy personalmente y así lo vamos a hacer.